Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Mucho gusto. Pues espero que estén bien, ¿verdad? Algunos están puntual. Estamos 12 participantes nada más, pero ya no vamos a esperar. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, bienvenidos. Pues vamos a dar inicio a la sesión de este día. Para este día vamos a estar viendo estos comandos de buscar y reemplazar, y no solamente el de reemplazar, sino que el de seleccionar también. Vamos a ver algunas opciones de utilidad. Pues siempre que tenemos, ¿verdad?, un conjunto de datos, vamos a veces buscar o seleccionar algunas celdas que cumplan condiciones específicas. Y para eso existe el comando ir, que nos va a servir para buscar y seleccionar rápidamente todas las celdas que contienen tipos específicos de datos, como fórmulas, por ejemplo. Además, use ir a para buscar solo las celdas que cumplen criterios específicos, como la última celda de la hoja de cálculo que contiene datos o formato, por ejemplo. Se van a seguir los siguientes pasos. Debemos estar siempre, en primer lugar, lo primero, ¿verdad? Que debemos estar situados en donde queremos hacer la búsqueda o el reemplazo o la selección. Se buscan celdas específicas, entonces, dentro de un área definida, dentro de intervalos, filas, columnas que se requieran. Como sugerencia, para cancelar una selección de celdas, haga clic en cualquier celda de la hoja. Es decir, si ya no queremos un rango de celdas seleccionado, simplemente se hace clic en otro lado. Eso es como súper básico. Número dos, en la pestaña Inicio, haga clic en Buscar y seleccione Ir en el grupo Edición, que es este comando que vamos a estar viendo este día. Buscar y seleccionar. Aquí hay un método abreviado de teclado que dice Control G, pero para versiones en inglés sería, ¿verdad? Porque para versiones en español el Control G sería guardar. Y para versiones en español el método abreviado de teclado sería el Control I para ir a una determinada celda en especial. Y en ese cuadro de diálogo aparecen varias opciones. Cuando nosotros activamos el buscar y seleccionar y activamos el comando ir, nos aparecen varias opciones y algunas de ellas. Podemos seleccionar aquellas celdas que contengan comentarios, celdas que contengan constantes, fórmulas. De pronto queremos ubicar las celdas en blanco. Con el comando ir, podemos ubicar las celdas en blanco. Región actual, matriz actual, objetos. En nuestros datos pueden haber objetos, ¿verdad? Incluido gráficos, botones, cuadros de texto, ¿verdad? Esos son los objetos. También podemos, ese comando nos ayuda a si hay valores diferentes en filas, por ejemplo, todas aquellas celdas que difieren de una celda activa o fila seleccionada. Siempre habrá una celda activa, ya sea en un rango, una fila o una columna. Al presionar las teclas Entrar o Tab, puede cambiar la ubicación de la celda activa, que de forma predeterminada es la primera celda de una fila.
Y así podemos hacer una comparación de valores o diferencias de fila. También podemos hacer diferencias de columna. Aquellas celdas que difieren de la celda activa en una columna seleccionada. Siempre vamos a encontrar una celda activa en un RAM. Y este comando nos permite hacer una diferenciación de valores. Podemos ubicar también cuando tenemos un rango de datos o una base de datos, podemos ubicar aquellas celdas que alimentan a una fórmula. De pronto tenemos una base de datos con muchas fórmulas. Y en algunos casos podemos desconocer cuáles son los datos que están alimentando a una fórmula o que una fórmula esté alimentando a otras celdas para que haya otro resultado. Con ese comando entonces podemos activar o seleccionar o buscar aquellas celdas que contengan o que sean fuentes de datos de otras celdas. Y lo mismo pasa con las dependientes, ¿verdad? Que son celdas con fórmulas que hacen referencia a la celda activa. Podemos ubicar entonces ese tipo de celdas, donde hay celdas con fórmulas, donde están las celdas dependientes, las celdas precedentes. De pronto queremos irnos a la última celda de trabajo que tenemos en la hoja, la última celda de la hoja de cálculo. Y a lo mejor cuando algunas veces aplicamos filtros, ¿verdad? Que ya nos hemos dado cuenta que cuando se activan filtros, hay algunas celdas, por supuesto, que quedan visibles o filas, y hay algunas filas que se ocultan precisamente porque se ha aplicado un filtro. Entonces aquí podemos activar aquellas celdas visibles. También podemos ubicar formatos condicionales o que contengan validación de datos. Ubicar esas celdas, ¿verdad? Porque todo esto se hace tan complicado cuando tenemos una base de datos tan grande, con tanto volumen de información. Entonces, todas esas opciones vienen a ayudarnos a ubicar algún tipo de celda con algún determinado formato o valor. Celdas que contengan validación de datos, también podemos ubicarlas, ¿verdad? Y vamos a ver entonces esas opciones de buscar y seleccionar. En el archivo de ejemplo, tenemos el mismo archivo de ejemplo, ¿verdad? Y el comando que nos ocupa para ese día está en la pestaña Inicio, en el grupo de comandos de edición, Buscar y Seleccionar. Aquí nos va a mostrar algunas opciones para buscar texto en el documento, por ejemplo. Hay varios comandos acá y aquí nos aparece el buscar. Lo que va a buscar es texto. Ahí nos va a buscar, ¿verdad? Si yo quiero buscar solo vendedor, ahí nos va a hacer como, nos va a mostrar varios resultados, porque si buscamos la palabra vendedor, nos va a ubicar todas esas celdas que tengan vendedor. Aquí hay algunas opciones que se pueden cambiar. De pronto se anda buscando una celda no solo con texto, sino que tenga algún formato establecido que sea dentro de la hoja o del libro, que lo busque por filas, por columnas. En el caso que haya fórmulas y si de pronto hay una palabra que aparece en fórmulas, pues lo busca en donde nosotros queremos que lo busque, en las opciones que aparecen disponibles, en fórmulas, en valores, en notas, comentarios. Se puede activar que lo busque, que coincida mayúscula y minúscula, como para que la búsqueda sea más precisa.
O coincidir con el contenido de todas las celdas. Si yo no le muevo nada, bueno, aquí tenemos algunas opciones. Esas son las opciones que se muestran. Si no le muevo nada y solo le presiono buscar todos, por ejemplo. Si se fijan, nos aparece el nombre del libro donde estamos trabajando, que se llama Buscar y Reemplazar. Aquí arriba está el nombre del libro. En la hoja tablas que se llama, así se llama la hoja, tablas, ¿verdad? Buenas noches, Rosa, bienvenida. La celda donde ha encontrado ese resultado. Ahorita, Rosa, nuevamente lo voy a cerrar. Voy a poner esto aquí. Está en la pestaña Inicio, en el grupo de comandos de edición. Aquí está la lupa de buscar y seleccionar. Entonces, ahorita estoy en buscar. Aquí estamos. Entonces, decíamos, nos ha encontrado. Yo, si le digo buscar siguiente, vean ustedes que ahí se va desplazando. Voy presionando buscar siguiente. Vean, allí me va encontrando esa palabra que quise buscar. Buscar siguiente. Y si presiono buscar todos, me aparecen todas las celdas y dice que ha encontrado 16 celdas que dicen vendedor. Y estos son los valores y como pues está repetido del 1 al 15, ¿verdad? Entonces nos lo muestra. En este mismo cuadro de diálogo está la otra pestaña que dice reemplazar. Si de pronto ando buscando cierta palabra y la quiero reemplazar con, veamos, por ejemplo, que se reemplace vendedor por, que se reemplace por cliente, por ejemplo. Si yo quiero que ya no diga vendedor, sino que diga cliente, veamos qué pasa. Puedo hacer solamente un reemplazo. Si yo presiono acá reemplazar, aquí donde se ha quedado la celda activa, ese es el que me va a reemplazar. Reemplazar. Ahí ya lo reemplazó. Si yo le digo reemplazar todos, entonces me va a hacer, dice que ha hecho 15 reemplazos. En el caso de que se quiera hacer eso. De pronto, vean que tiene un formato, tiene un relleno en la celda. Y si yo quiero también, por ejemplo, que tenga otro formato, entonces allí le digo, reempláceme por esa palabra y también con algún formato que podemos decir, por ejemplo, un formato, nos aparece este cuadro que ya conocemos y digamos que a la fuente le vamos a decir que la ponga negrita, por ejemplo, solo por hacer un leve cambio. O sea, presionar aceptar. Debería reemplazar las letras en negrita. Si yo pongo un reemplazar una vez, a ver, no encuentro elementos coincidentes. Lo que pasa que ya lo tenía, pero sí, aquí no nos va a funcionar porque vamos a ver qué es. Dentro de la hoja, buscar por filas, buscar por columnas, no le estoy cambiando nada. Y vamos a ver, reemplazar todos. A ver, no he encontrado nada que reemplazar porque yo estoy buscando algo que ya no existe. Yo sigo buscando vendedor y vendedor ya no existe, ya no está en ningún lado. Entonces, si por ejemplo escribo cliente y digo
que lo reemplace por cliente. Le voy a dar un reemplazar. Y eso es lo que ha reemplazado. Ha buscado cliente y lo ha reemplazado con la palabra que yo quiero, con el formato que yo quiero. Si presiono reemplazar todo, pues nos dice que ha hecho 16 reemplazos, por ejemplo. Entonces, esas son como algunas cosas que se pueden reemplazar en algún momento. Busca, de pronto queremos buscar, que eso está necesario. Es bien frecuente que nosotros utilizamos el buscar porque queremos buscar cierto dato. Entonces, hacemos esta, ejecutamos este comando. Y si queremos reemplazar, pues, por ejemplo, podemos hacer este tipo de cambios de formato o simplemente un reemplazo de texto. En esta opción aparecen algunas cosas más, como ir a, ahí está el atajo, vea. Les decía que en las versiones en español nos va a aparecer como control I, pero para las versiones en inglés va a aparecer como control G, ¿verdad? Que es control Go para ir. Es el atajo. Aquí podemos nosotros escribir alguna celda lejana, por ejemplo. Yo puedo decir A1000. Veamos qué sucede si le escribo la referencia de celda A1000 y le voy a aceptar. Se ha ido a la A1000. Lo que pasa es que no lo vemos porque están las filas y columnas ocultas, pero si se fijan en el cuadro de nombres, aparece que se fue a la A1000. Voy a mostrar las filas ocultas y también voy a mostrar las columnas ocultas. Entonces, acuérdense del atajo control I. Aquí ya nos queda como la referencia, ¿verdad? Y decimos, vamos, hoy queremos ir a la celda Z700. Si se fijan, de una sola vez nos fuimos a la celda Z700. Lo podemos ver acá en la intercepción o lo vemos en el cuadro de nombres. Para regresarnos al principio a la celda A1, control inicio. Para regresarnos a donde estaba, porque nos fuimos bien lejos. Entonces, eso es lo que hace el comando ir a. O no solamente como nombres de celdas, o sea, si se han asignado nombres diferentes de celdas o nombres de rangos, pues también acá se pueden. Y de una sola vez ubicamos esa ubicación que nosotros queremos por medio de un nombre. Recordando que si tenemos comandos con puntos suspensivos es porque hay más opciones. Y aquí tenemos el especial, que es donde encontramos varias opciones si deseamos en algún momento seleccionar alguna en específica, por ejemplo, notas. Este archivo no tiene notas. Puede ser que sí tenga constantes y se nos activa otras opciones más. Los valores constantes, pues ahí creo que es como un poco clara la palabra. Constantes, es decir, que a lo mejor hemos hecho un ingreso a la celda, un ingreso directo. Hemos ingresado un valor directamente a la celda. Eso es una constante, que pueden ser números, texto, valores lógicos, algunos errores. Aquí, por ejemplo, podría funcionar si yo le dejo constantes y no le muevo nada, le dejo todo activo. Presiono aceptar. Pues todo esto es una constante. O sea, todo esto ha sido ingresado directamente a la celda. Ok, Manuel. Estamos a buena hora todavía para ir comprendiendo, ¿verdad? Aunque ya llevamos 24 minutos, pero ok, sigamos entonces. Recuerde,
Fíjense que el ir a y el ir a especial es lo mismo, solo porque aquí va más directo, ¿verdad? Aquí nos lleva a este cuadro primero y luego aquí está especial. Y este pues que va directo, ir a especial, ya de una vez, ¿verdad? Entonces los dos comandos hacen prácticamente lo mismo. Entonces, si yo selecciono constantes y le dejo número, en las selecciones anteriores no selecciono todo, pero si le dejo número, por supuesto que me va a seleccionar solo las celdas que tienen número. Precisamente, ¿verdad? Que era lo que esperaba. Eso es lo que me ha seleccionado. Recuerde, con control y también lo puede hacer y luego especial. Constantes de texto, a lo mejor me va a seleccionar, por supuesto, el texto. Si le dejo aceptar, bueno, me dice que no se encontraron celdas porque yo me quedé con este rango seleccionado. Entonces, claro, en ese rango seleccionado no hay texto. Pero si yo hago clic para que desaparezca la selección y quedo dentro del rango de datos, entonces en ir a especial, constante, si le dejo solo texto, vean que me marca solo las celdas que tienen texto. Valores lógicos, dice, pero como constantes. Un valor lógico para Excel es el falso y verdadero. Esos son los valores lógicos para Excel. Es decir, yo puedo tener falso, verdadero. Y vean que si voy a ir a especial, constantes, valores lógicos. Vean que me selecciona los valores lógicos. Y de ahí tenemos errores. En este momento no hay errores. Pero digamos, quiero ver, voy a poner un apóstrofo y le voy a poner, no sé. Pero aquí no me lo ha marcado como error, pero selecciono, quiero forzar un error. Va, ya nos van a aparecer errores de todas maneras. El punto es que si buscamos celdas con errores, es precisamente este comando de ir a especial que nos va a permitir seleccionar celdas constantes con error. Las mismas opciones tenemos cuando activamos las celdas con fórmulas. Aquí no hay celdas con fórmulas. Porque si selecciono, me dice pues que no se encontraron celdas y en efecto no hay fórmulas, pero si quisiéramos que hubiesen fórmulas, digamos que vamos a poner recuerde que para hacer sumas rápidas, seleccionamos el rango y digamos, yo selecciono una columna más y una fila más, que es donde quiero, por ejemplo, la suma, que es como lo más fácil de hacer. Porque recuerde que con Alt, Shift, igual, ustedes rápidamente ya tienen una suma, tanto por cliente como por mes. Entonces, ahí ya tenemos celdas con fórmulas, que son las sumas. Entonces, en ir a especial, si le digo celdas con fórmulas, entonces claramente me va a seleccionar las celdas con fórmulas. Y hay más opciones allí, ¿verdad? Y aparece que si solo quiero números, texto, valores lógicos, errores. Por ejemplo, si le dejo números, me va a seleccionar la celda porque tienen solo números, ¿verdad? Me las va a volver a seleccionar las mismas.
Pero si yo, por ejemplo, le pongo celdas con fórmulas texto, muy probablemente aquí no me marque nada. Puedo hacer que me aparezca. Hay una fórmula que dice texto, se llama texto. Texto dice que convierte un valor en texto con un formato de número específico. El valor, por ejemplo, lo voy a hacer con una fecha, porque sale, digamos que aquí voy a poner una fecha, 5 de septiembre del 2023. Y digamos que aquí vamos a seleccionar. La función texto, vamos a poner este valor, porque son dos argumentos que tiene la función texto. Voy a seleccionar este valor y digamos que queremos el formato. ¿Qué pasaría si le doy este formato de, se acuerdan de esto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo digo que se muestre en ese formato? Pues lo que nos sale es el día, ¿verdad? Si yo tengo una fecha y lo hago así, ya ven ustedes que nos aparece el día. Entonces, si yo voy a ir a especial y dejo marcadas celdas con fórmulas texto, también me marca la celda ahí, porque es la función que dice texto. Y para los valores lógicos, vea la diferencia que las opciones son las mismas tanto para celdas con fórmulas como para constantes. Para constantes, yo escribí los valores falso y verdadero, pero para que aparezca con fórmula, puede ser que necesitemos hacer una comparación, por ejemplo. Para forzar a que me salga un valor lógico. Digamos que voy a hacer una comparación, por ejemplo, que si el mes 1 es mayor o menor, no importa, estamos haciendo una comparación al mes 2. ¿Es el mes 1 menor al mes 2? Este resultado nos tiene que mostrar falso. Entonces, eso ya es un valor lógico. Y si yo lleno, ahí ya me dice, ¿verdad? Ok, como estoy haciendo la misma comparación, es el mes 1 menor al mes 2, al valor, ¿verdad? Del mes 2, pues es verdadero. Estos ya son valores lógicos, con fórmula. Entonces, cuando vamos a especial y le dejo celdas con fórmula, valores lógicos, selecciona exactamente esas celdas que tienen fórmulas que resultan un valor lógico. Y los errores, ¿en qué momento nos puede dar error? Tal vez nos va a dar error si trato de multiplicar, por ejemplo, esta celda con esta celda. Eso seguramente nos va a dar un error. Y es un error de valor. Entonces, si yo me quedo por aquí, por ejemplo, y me voy a ir a especial y le digo celdas con fórmulas que contengan errores, que me las busque, que me las seleccione, me las marque. Exactamente, se fue a la celda que contiene el error. Y celdas en blanco. Que nos marque las celdas en blanco. Ahí nos las marcó, ¿verdad? Ahí marcó las celdas en blanco. Marcó todo, porque hasta aquí estas columnas no han sido utilizadas, por lo tanto Excel no las reconoce como que sí han sido utilizadas. Nos marca las celdas en blanco de la región que para Excel ha sido usada. Ahí nos marca las celdas en blanco.
región actual, pues esta es la región actual utilizada como las regiones o las celdas adyacentes en la base de datos que se ha utilizado. Eso lo marca, eso Excel lo identifica como región actual. Y para matriz actual, aquí no hay una matriz como Excel detecta o identifica las matrices. Muy probablemente no nos va a encontrar nada porque no hay una matriz, pero digamos, ajá, nos encontraron celdas, pero digamos que yo hago lo siguiente, por ejemplo. Digamos que una matriz, para que Excel identifique una matriz, tiene la particularidad para Excel es que sus datos se relacionan entre sí. No los trata como datos separados, a diferencia de esto. Esto lo trata como datos separados. Pero en una matriz, para Excel, este rango de datos, por ejemplo, no puede ser modificado individualmente. Si se quiere modificar un dato dentro de la matriz, Excel lo identifica como error o como problema. Y de hecho, para, lo de las matrices es un tema completamente aparte. Pero digamos que cómo evaluar las fórmulas matriciales, Excel las evalúa no solamente dando enter. Porque yo puedo hacer una fórmula y simplemente presionar Enter. Esa es una fórmula normal. Pero para Excel, una fórmula matricial se evalúa con la combinación de teclas Control, Shift, Enter. Así es como Excel evalúa una fórmula matricial. ¿Y eso cómo? Por ejemplo, yo quiero tomar solamente el mes 1 y el mes 2. Esto es simple. Simplemente hemos hecho la fórmula y presionamos Enter. Y ya nosotros tenemos, si queremos el mismo comportamiento de una suma del mes 1 más el mes 2. Pero si pusiéramos, por ejemplo, que todo este rango, le vamos a sumar todo este rango. Voy a presionar Control Shift Enter, que es como Excel evalúa las fórmulas matriciales. Entonces, Control Shift Enter. Mire lo que pasa. Que lo que le ha agregado aquí no se ve, pero en la barra de fórmulas aparece que lo ha encerrado entre llaves. Cuando veamos fórmulas encerradas entre llaves, es porque Excel las está tratando como matriciales. Miren. Vea, ahí pues he hecho como hice el relleno normal, ¿verdad? Entonces, aquí nos lo cambió. Esto para Excel ya es una matriz. Matrices es realmente otro tema bien aparte, pero digamos que para el ejemplo voy a ir a especial y voy a seleccionar matriz actual como para detectar, ¿verdad? A ver, aquí no me lo dejo como matriz. Vamos a ver, voy a hacer otra prueba. Voy a hacer otra prueba. Voy a seleccionar este valor. Valor sea igual a ese. Vamos a ver. Y dejo como matricial. Pero y voy a poner que sea igual a esta celda. Y allí, vaya, lo que hice fue una evaluación de Control Shift Enter. Eso fue lo que hice. Y me deja el mismo dato. Y aquí es donde yo les decía,
Si yo quiero modificar un dato de la matriz, no me lo permite cambiarlo individualmente, sino que yo tengo que allí donde hice el cálculo primero, allí tengo que hacer la modificación. Dice, no puede cambiar una parte de una matriz, ¿verdad? Excel lo está tratando como una matriz. Ahora voy a ir a ver si ahora me lo selecciona. Ahora sí, Excel identificó eso como una matriz. Luego viene la siguiente parte, dice objetos. Aquí tampoco hay objetos, pero digamos que de repente en nuestra base de datos hay logos, hay cuadros de texto, hay cualquier otro tipo de forma, ¿verdad? Que podamos tener. Vamos a insertar, por ejemplo, o sea, todos estos son objetos, digamos. Ahí base de datos. Eso ya es un objeto. Y si, por ejemplo, ponemos una imagen, ¿verdad? Insertar imágenes en línea, por ejemplo. Y le ponemos ahí, bueno, aquí hay diversas categorías, por ejemplo, celebración. Selecciono esta, por ejemplo. Por supuesto que los objetos, los libros o los archivos los hacen más pesados. Y algunas veces pasa de que no sabemos por qué nuestro archivo está tan pesado si nosotros no vemos objetos en la hoja, simplemente vemos texto. Algunas veces los objetos están ocultos y eso hace que los archivos sean bien pesados. Y uno dice, pero si solo texto tiene, ¿por qué tiene tanto tamaño, tanto peso? Y a veces pasa eso. Entonces, cuando ustedes quieran saber de que hay objetos que a lo mejor no los vemos, pero que por alguna razón están ocultos, precisamente utilizamos esta opción de objetos, que nos seleccione a dónde están los objetos. Presionamos aceptar y vea que seleccionó los objetos y así le va a seleccionar todos los objetos que tenga su base de datos. Algunas veces ni cuenta nos damos de lo que puede, de los objetos que puedan tener. Pero así nos damos cuenta y los ubicamos rápidamente. Las diferencias entre filas. Para esto yo tendría que seleccionar, vamos a ver, selecciono el mes 2 y mes 3, por ejemplo. Aquí no nos va a marcar nada. Bueno, puede ser que sí, porque como si están diferentes, ¿verdad? Diferencias entre filas. Pues sí, lo marca todo porque todos los valores son diferentes a eso. Por eso los marca todo. Pero si, por ejemplo, yo pusiera un valor igual, 827, y selecciono las celdas que quiero comparar, y digo, diferencia entre filas. Ahora sí, mire, ya no me marcó esta celda porque está igual a esa. Solo ha marcado las otras que sí son diferentes a los valores del método. Lo mismo para columnas. Diferencia entre columnas. Yo selecciono, por ejemplo, los primeros dos clientes, por ejemplo, selecciono cuál sería la diferencia entre columnas. Ahí igual me lo van a seleccionar todo. Diferencias entre columnas. ¿Por qué?
no son diferentes, pero si yo aquí, por ejemplo, pongo el 866 y comparo los dos clientes, por ejemplo, y veo las diferencias. Diferencias entre columnas. Y vea que ya no me marcó este porque no es diferente. Solo me marcó los que sí son diferentes. Luego tenemos las precedentes. A ver, en celdas precedentes me va a marcar. No se encontraron celdas precedentes. Voy a quedarme en la celda que sí tiene una fórmula. Voy a seleccionar celdas precedentes. Vean ustedes que me marca, como yo me quedé acá, en una celda que tiene fórmula, lo que me está indicando es que estas celdas están precediendo a este valor o están alimentando a esta fórmula. Esas son las celdas precedentes. Y la otra que son las celdas dependientes. Si me quedo acá, dependientes, creo que no me va a mostrar nada porque este resultado, esta fórmula, por el momento no está alimentando otro. Digamos que yo me quedo acá en una de estas celdas. Y le dejo celdas dependientes. Ahora sí, miren, me marca esta y esta. Lo que está indicando es que este valor está alimentando tanto a esta fórmula como a esta, porque se hizo una suma, tanto por cliente como por mes. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí donde en la pestaña Fórmulas es muy parecido. La pestaña Fórmulas, aquí donde dice rastrear precedentes, que nos indica cuáles son las celdas que alimentan esta fórmula. Y en las dependientes, aquí no, porque este dato no está alimentando otro, pero si, por ejemplo, me ubico aquí, yo digo, necesito una fórmula aquí de este valor, que este valor sea multiplicado por el 1%, si me ocurre. Y hago esto. Entonces, si me quedo acá, estamos usando este resultado. Y si yo presiono, a ver aquí, me quedo acá en esta celda. Rastrear dependientes, entonces dice, este valor está alimentando al valor de esta celda. Entonces, así ustedes pueden, aquí también se pueden quitar las flechas cuando ya no las necesiten. Algunas veces necesitamos saber, ¿y esta fórmula de dónde sale? ¿Y esta fórmula que tiene, de dónde viene? Precisamente aquí lo puede ver, que es las mismas opciones. Aquí se ve más claro porque incluso hasta le da flecha, ¿verdad? De dónde, quiénes son esas celdas que están relacionadas, que tienen esos cálculos o esos valores. Este está más claro, pero también acá lo puede utilizar. Funciona muy similar. Celdas precedentes, celdas dependientes. La última celda del área de trabajo. Eso es como cuando presionamos, vean que la última celda es L37. No hay datos, pero en algún momento ese rango tuvo, en algún momento hubo datos ahí y aunque se hayan borrado, pues Excel siempre pasa recordando esos datos. Que estuvieron en algún momento, aunque se hayan borrado, pero Excel ha detectado que ha habido una edición en una de las celdas. Entonces, esa es la última celda para Excel en este momento. L37, que es lo mismo, voy a presionar Control Inicio para irme a la celda A1, es lo mismo presionar Control Fin
Es el mismo comportamiento. Control fin, a venir a decir, vayámonos a la última celda. Aquí dice solo celdas visibles. Aquí no nos va, en este momento creo que no nos va a dar algún resultado. Vamos a ver, vamos a ocultar algunas. Solo celdas visibles. Y ahí la selecciona. Solamente ha seleccionado celdas visibles. Aquí hay unas ocultas que no las ha seleccionado. Porque si, como lo sé, si yo, por ejemplo, hago una hoja nueva y yo presiono Control C aquí, ahí cabal hace la diferencia. Del cliente 4 se pasa al 7 porque yo oculté algunas filas. Entonces, si por ejemplo yo digo ahora que lo pegue acá, vean. Se puso lento. Aquí está. No tomó en cuenta las filas que yo oculté. A pesar de que aquí están. Pero si yo quisiera hacer, por ejemplo, eso de copiar-pegar, no los copia. Cuando hago ese tipo de búsqueda o de selección. De una vez se pasa el 4 y el 7, y aquí no es que las ha ocultado. Aquí están correlativas. Celdas con formatos condicionales, pues la va a ubicar, ¿verdad? Celdas con validación de datos. Este es. Vamos a aplicarle un formato condicional a estos valores. Cualquier formato, nomás para hacer el ejemplo, un formato condicional de este, por ejemplo, una barra de datos. Ese ya tiene un formato condicional. Y si, por ejemplo, quiero una validación de datos, aquí tal vez voy a poner una validación de datos. Recuerden que estén datos, validación. Y aquí selecciono una lista, por ejemplo, una lista que los orígenes sean los clientes. Puede ser que los orígenes sean los clientes. Entonces ya esta celda ya tiene una validación. Entonces me ubico en otro lado y voy a inicio, buscar y seleccionar, ir a especial, celdas con formatos condicionales y me muestra justamente el rango que tiene formatos condicionales. Y la otra que dice celdas con validación, de una sola vez se salta a la celda que tiene una validación de datos. Esas son las opciones que tenemos en ir a especial. Aquí no hay notas, pero digamos que vamos a escribir una nota aquí. Clic derecho. Nueva nota. Y en esa nota podemos poner, qué sé yo, revisar fecha. Ahí ya puse una nota. Y aparece un triangulito rojo en la esquina. Entonces me quedo en cualquier lugar y digo, ubíqueme las celdas que tienen notas. Perfectamente se va para las celdas. Todas las celdas que tengan notas se las va a ubicar. Y esas son las opciones de buscar y seleccionar. Estas son iguales. Fórmula, es lo mismo. Fórmulas, notas, formato condicional y todas las que aparecen acá
son las mismas que aparecen aquí. O sea, tenemos otro camino para llegar. Seleccionar objetos, ¿verdad? Aquí puedo yo seleccionar objetos con ese. Y podemos también tener un panel de selección. Les decía yo que en algún momento pueden haber objetos en el archivo y no darnos cuenta. Entonces nos vamos al panel de selección porque alguien pudo ocultar todo. Y vea, ya cuando todo está oculto y está así, y cuando nosotros no sabemos, ¿verdad? Ver, aquí voy a desactivar el seleccionar objetos, lo tenía activo. Aquí, al parecer, aquí es donde decimos, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa si aquí yo solo veo texto? Entonces ahí podemos ir a revisar al panel de selección y vemos que si mostramos todo, ahí están todas las cosas que en algún momento estaban ocultas. Y sobre todo son objetos los que nos dan problemas. Entonces ahí lo podemos ver. Esas son las opciones de buscar y seleccionar que viera que lo sacan a uno en algunos momentos de difíciles que queremos como resultados y queremos saber qué pasa. Créanme que estas opciones nos sacan de apuros para ubicar lo que realmente andamos buscando o lo que quisiéramos saber. No sé si tienen ustedes algún tipo de participación, porque las opciones de buscar y seleccionar las he cubierto. Y entiendo que no sé si ya están al día con los laboratorios, por ejemplo, para este día. O sea, ya mínimo, ¿verdad? Debería de estar el laboratorio de hoy, espero que lo puedan hacer. No sé si a algunos les hace falta todavía hacer el laboratorio. Buenas noches, Lee. Yo sí estoy al día, hice para el día de ahora. Excelente. Muy bien. Fíjense que qué bueno que hemos terminado justo a tiempo porque ahorita se está viniendo el agua. Entonces, qué excelente que logramos terminar. Para los que no lo han hecho, ahí pues les vamos a dar una ayudadita en estos segunditos. Excelente, Karen. Ah, dice Rosa que para el nivel intermedio me dijeron que me dieran la solicitud y que me llamaran. ¿Puedo consultar el contenido aunque no esté activa? El contenido, Rosa, de. ¿Puedo consultar el contenido aunque no esté activa? Dice. El contenido del básico. No sé si se refiere a eso. Fíjese que yo creo que sí se lo deja. No sé en cuánto tiempo les ocultan o les desactivan el curso. Fíjese que eso sí lo desconozco, Rosa. No sé cuánto tiempo se lo dejan para que puedan revisar el contenido. No sé cuánto tiempo, no sé en cuánto tiempo se lo desactivan. Pero por supuesto que esta semana ahí lo va a tener, ¿verdad? Porque esta semana todavía es el jueves, pues aquí estamos. Y de eso sí no estoy segura de su pregunta. Muy bien. Yo creo que sí hay cupo. A veces no es tan inmediato. A veces comenzar el intermedio no es tan inmediato. Algunas veces sí pueden comenzar en la siguiente semana o en 2 semanas, pero algunas veces no es tan inmediato que comienzan el intermedio. A veces es de esperar por gestiones, trámites y eso. Pero ustedes estén pendientes, estén preguntando, Sí, ¿verdad? yo tengo una consulta, digamos así, para seguir en los cursos, como nosotros ya tenemos, o sea, todo el papeleo, pues, o sea, y estamos cotizando lo que son las prestaciones laborales para poder adquirir estos diplomas.
Entonces, como quedan registrados y todo, o sea, siempre vuelve a ser un proceso o simplemente ya se inscribe. Fíjese que creo que el proceso es diferente precisamente por eso, pero lo que pasa es que como INSAFOR pide como varias cosas, creo que siempre tienen que volver a llenar, es porque como es curso nuevo, ¿verdad? Creo que siempre tienen que volver a llenar algunas cosas, puede ser que no todo, pero ya ese proceso sí también yo algunas cosas las desconozco. Porque ya ese proceso sí ya lo hace directamente la administración de inglés corporativo. Pero estén pendientes, ¿verdad? Porque ya estamos pronto a terminar. Dice, si no llegáramos al 80% de rendimiento y reprobamos, no podemos repetir el curso básico. Yo creo que sí, le dan la oportunidad, Rosa. Creo que le dan la oportunidad, pero yo espero que no se dé eso, ¿verdad? Ese que sea un caso así bien. Bien lejano de suponer, ¿verdad? Yo espero que lo puedan aprobar. Pero creo que sí les pueden dar la oportunidad nuevamente. Bueno, muchas gracias, Liz. Excelente. Que pase feliz noche. Yo voy ya a finalizar porque ya, como les digo, el agua ya se está viniendo y qué bueno que a tiempo pudimos desarrollar la lección. Que pasen buenas noches, los espero mañana a las 8. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, un gusto.